agua yo resiste con un canto que encierra. Diariamente desaparecen especies. La humanidad todavía no se da cuenta del enorme riesgo y peligro que está corriendo. La vulnerabilidad es altamente frágil debido a las mismas características de las condiciones de isla. Construir. Sin ningún límite, sin ninguna organización. Sí, somos animales, completamente animales. El olvidarnos de eso, yo creo que es el comienzo de los problemas. Así es, somos animales. Y mientras no lo reconozcamos, será la causa de nuestro principal problema como raza: la discriminación. Ese es el principio básico del racismo, del machismo, así como de la discriminación religiosa. En esta oportunidad reflexionaremos acerca de las consecuencias del especismo, que es un prejuicio o actitud favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie, animales humanos, atentando contra los de otras especies, animales no humanos. Este prejuicio ha traído como consecuencia la extinción definitiva de miles de animales no humanos. Hemos convertido este planeta en una tierra de nadie. Tierra de nadie. Cuando uno define biodiversidad, tiene que tomar en cuenta todas las formas de vida, no solo la de las plantas y los animales, también la de los hongos, líquenes, bacterias, otros microorganismos. Diversidad biológica. Es simplemente la variabilidad de todo lo que vive en la Tierra. Esto incluye la variabilidad entre especies, que es la parte genética, la variedad entre especies y de los mismos ecosistemas. Venezuela es uno de los países con la mayor diversidad del mundo. Venezuela posee 25.000 especies de plantas y 6.450 especies de animales. Que en algún momento el Estado de Nueva Esparta formó parte de Tierra Firme. Entonces muchos de esos animales que estaban en Tierra Firme, que actualmente están en el Estado de Nueva Esparta, quedaron aislados en el Estado de Nueva Esparta. Nosotros somos el único Estado insular de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos ido especializándonos en el área y sobre todo en ecosistemas. La actividad de desarrollo descontrolado que ha llevado la isla debido, digamos, al boom turístico está causando que muchas de estas especies se vean afectadas, sus poblaciones estén muy disminuidas y algunas hayan sido incluidas en los reportes técnicos como especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Qué es extinción? La extinción es un término que se utiliza para decir cuando algo se pierde. La desaparición total de una especie. Una luz que se apaga. Darle fin a algo que existe o que tiene existencia en este planeta. Es el futuro que va a tener la humanidad si no tomamos conciencia. Es la pérdida de aquella especie que se reconoce, tanto sea de planta o sea de fauna, que se reconoce que es la última que existió. Cuando nosotros hablamos de extinción, tenemos que entender que a lo largo de la vida en la Tierra han habido diferentes procesos de extinción. Estos pueden haber sido por las glaciaciones o por factores inclusive externos al planeta.
Podemos hablar de la extinción de la época de los dinosaurios, pero yo creo que más tenemos que pensar ahora, en el presente y en el futuro. Entonces creo que cuando decimos extinción, esa palabra va a perseguir es al ser humano ya, si no cuidamos un poquito el planeta y tomamos conciencia, sobre todo los grandes países, los grandes centros comerciales, los grandes centros de producción. Entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que la palabra extinción desaparezca del vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo se origina la extinción? Actualmente lo que está sucediendo es que una especie, la que representamos nosotros los seres humanos, nos estamos desarrollando a pasos demasiado rápidos, lo cual ha traído como consecuencia que estemos desplazando a las otras especies del planeta. Estamos afectando de tal manera ese equilibrio que ya estamos causando cambios en el clima. La regularidad del clima es indispensable para nuestra supervivencia. Pero a veces también se comete el error de que es una palabra que se dice fácilmente. Extinción. Sin tomar en cuenta lo que realmente está sucediendo con esa especie. Nosotros nunca retrocedemos, nosotros no abandonamos lo que ya tomamos y nunca dejamos igual lo que tomamos, siempre lo cambiamos, siempre lo modificamos, siempre lo convertimos en otra cosa que ya no le sirva a más nadie. Este enorme cambio que estamos haciendo, ya que las poblaciones humanas actualmente superan los 6.000 millones de habitantes y según las proyecciones alcanzaremos unos 9.000 o 10.000 millones a mediados del siglo XXI. Estos cambios que estamos generando están llegando a niveles tales que están afectando el equilibrio general de todo el planeta. Y ahora es que nos estamos dando cuenta de eso. ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Realmente estamos conscientes de la catástrofe generada en el planeta? La posesión de una supuesta inteligencia superior no autoriza al animal humano a utilizar a otro animal no humano para sus propios fines. Como diría José Mora, el especismo es respecto a la especie humana lo que el racismo es respecto a una raza determinada. Ser especista es ser racista humano. Pertenecemos a la especie animal humana, llamada Homo sapiens, y usamos a los de otras especies en actividades como experimentación para tener un cabello bonito, criarlos para usarlos como alimento, vestirnos con sus pieles para estar a la moda y divertirnos a costa de su sufrimiento. Desde la época de las cavernas, el trato a los animales como un producto y como una propiedad ha ocasionado muerte y la eliminación definitiva de la faz de la Tierra de muchos de ellos. Retrasamos así nuestra evolución, tanto espiritual como terrenal, en el tránsito por este planeta. No me lo mate, no, señor cazador. Respecto a los animales en extinción en Venezuela, se han hecho 3 libros rojos, de los cuales el último se publicó el año pasado. Y en él se obtuvieron alrededor de 200 especies en peligro de extinción. El Ministerio del Ambiente no maneja un dato que te diga se extinguió. Muchísimas de esas especies que se están extinguiendo actualmente ni siquiera están reportadas. Entonces nosotros estamos subestimando cuáles son esas especies en extinción. Más de 500 especies de la fauna venezolana podrían desaparecer en los próximos años. En Venezuela en particular tenemos alrededor de 40 mamíferos que están amenazados de extinción. Alrededor también de 40 aves que están amenazadas de extinción, alrededor de 25 especies de reptiles que están amenazadas de extinción, unas 35 especies de anfibios y unas 28 o 30 especies de peces dulceacuícolas. La especie de mamífero que se extinguió es una danta
que su nombre científico es Tapirus pinchaque. Hay un ave que es el zorzal, que se extinguió también en Venezuela. Y tenemos una ranita, Atelopus bogli, que se encontraba en la cordillera de la costa. Aquí en el estado de Nueva Esparta tenemos una serie de especies que están en un decreto que sale en Gaceta Oficial, que es el 1485, donde aparecen varias especies en extinción. Aquí en la isla donde vivimos hay especies extintas totalmente, por ejemplo, un caimán que antes se veía aquí naturalmente en las costas y sin embargo, ahorita en fotos, solamente se lo mostramos a los niños en fotos. De morir una de ellas, entonces la isla en ella desaparecería, como el caso que tenemos del ñángaro, la cotorra, el venado o el cervatillo que tenemos en la península de Macanao. Tenemos otras especies, el mono margariteño, ese sí ha aumentado su población, aunque los mismos gente y los mismos agricultores hacia los lados de Tacarigua se quejan porque ellos vienen a comerse todas las frutas, el mamey, pero ¿quiénes somos los culpables? ¿Ellos que bajan a comer o nosotros que estamos subiendo a su espacio, a su hábitat? ¿Quiénes son los culpables? Los culpables de la situación actual de contaminación, de destrucción del planeta somos nosotros. Obviamente somos los humanos los que estamos acabando con el planeta. La humanidad, porque desde el inicio de la creación ya estaban los animales. Y pienso que nosotros cada vez más vamos invadiendo su territorio. El venado no solamente lo encontramos en la península de Macanao, sino también aquí en Cerro Copey. Pero su población desde hace aproximadamente 7, 8 años no se ha estudiado, no se ha actualizado esa data. Se sabe que habrán como unos 20, 25. En la península de Macanao podemos ver en donde en esas pocitas de agua, si revisamos a los alrededores, podemos encontrar a ciertas huellas, es decir, que el venado baja de arriba a tomar agua. Una especie de cunaguaro llamada gato cerván, que también es muy escasa. Otro perico emparentado con la cotorra, que es el perico ñángaro, que solo habita en la laguna de la Arestinga y cuyas poblaciones están tan disminuidas que apenas se calcula que pueda quedar unas pocas decenas de individuos, ¿no? Las iguanas las rematan en diversiones de remates de caballo. Se sacan los huevos, la gente dice no, la cortamos y sacamos los huevos y después se cose y la iguana sale caminando. Claro que sale caminando, pero seguramente la infección que va a producirle ese corte va a ser letal para la iguana. Entonces pasará 10 días, una semana el proceso de infección y la iguana se va a morir. Entonces la iguana está entrando en peligro ya de extinción aquí en la isla. Aquí en el estado no se tiene tampoco reportes, no se tiene estudiado realmente la población que existe de iguana. Lo que le hacen a esos animales es trágico, le jalan, yo no sé si han prestado atención a veces, pero le jalan la uña con el tendón para amarrarlas por detrás, mientras que lo conservan vivo y lo transportan vivo. El daño que hacemos se lo hacemos a otras especies, que son las que pueden desaparecer y que eso no nos afecta en mucho, ¿no? Mientras nosotros tengamos nuestras condiciones de vida y podamos asegurar nuestra comida todos los días, nuestras comodidades vitales, pongamos aire acondicionado, esas cosas, no percibimos que cada desaparición de una especie es una advertencia. Cada año, alrededor de 3.000 gorilas y 4.000 chimpancés son casados solo en África. Los jóvenes quedan huérfanos. Por lo general, mueren también. La Agencia Federal de Servicios de Fauna Silvestre de Estados Unidos mata a 2 millones de animales silvestres por año, incluyendo especies en peligro de extinción, a petición de los ganaderos y cazadores, utilizando tácticas de matanza indiscriminada, como la intoxicación, decapitación y la quema viva, donde muchas especies mueren, no siendo estas el objetivo a matar.
la cacería, es la responsable del estado actual del 30% de las especies amenazadas en Venezuela. Cacería. Aquí en Nueva Esparta, aquí está completamente prohibida por ley la cacería. Sin embargo, tenemos cazadores furtivos y que lo vemos más que por caza de subsistencia, lo vemos más bien por caza deportiva. Sobre todo aquí en Nueva Esparta tenemos la caza del conejo margariteño, que pudiendo comprar conejos para comerse lo que tienen más carne y más sabroso, bueno, yo no voy en contra de la gente que come conejo, pero no cacemos el conejo silvestre, criémoslo, si es un animal que puede ser de granja y se puede criar. Como diría el conocido filósofo Peter Singer, seguramente existen animales no humanos cuyas vidas, dentro de cualquier estándar, son más valiosas que las vidas de algunos humanos. No hay cama para tanta gente. La población humana en el planeta Tierra, para la fecha de investigación de este trabajo, era de 6.838.758.000 personas. Cada segundo nacen 4 bebés. Se destruye una hectárea de selva cada 2 segundos. Cada 20 segundos desaparece para siempre una especie animal. Y los números siguen creciendo. Hasta ahora, la Tierra nunca había llevado sobre su superficie a tantos seres humanos al mismo tiempo. Sobrepoblación. Aquí en lo que también es el crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años aquí en el estado de Nueva Esparta, el crecimiento poblacional, lo que ha hecho que nosotros invadamos los espacios. No es que ellos han invadido nuestros espacios, ni los animales, ni las plantas, sino que nosotros hemos invadido sus espacios. Y por supuesto, el otro factor importante es la destrucción de los ecosistemas debido a ese desarrollo descontrolado, inconsciente, a esa ansiedad de riqueza fácil que se nos ha inculcado debido a los valores capitalistas, a la falta de percepción de la naturaleza como algo esencial para nuestra vida y de la percepción de nosotros mismos como parte de esa naturaleza. Comercio. La naturaleza todavía es vista por nosotros como mercancía a la cual se le pone un precio y con la cual nosotros nos podemos enriquecer. Tenemos un comercio impresionante de especies silvestres debido a los elevados precios que estas especies alcanzan en el mercado internacional. Cada vez que se extrae cualquier especie, no solo se está extrayendo el individuo que está comprando la persona, sino que además se está matando a la madre de ese individuo y a los hermanos de esos. Tráfico ilegal. El 80% de los animales que se trafican se mueren en el camino, en el viaje. Solamente el 20% es el que se logra vender ilegalmente. Y de ese 20%, el maltrato, la mala alimentación hace que se vuelva a morir aproximadamente otro 15%. O sea que cada 100 animales que se sacan de su hábitat, solamente 5 de repente sobreviven. En el caso de las aves, que se explota sus pichones con fines de convertirlos en mascotas. Es el caso de la cotorra y del perico ñángaro, ya que los pichones se cotizan a precios muy elevados también. Todo el mundo lee en el periódico todos los días el tráfico ilegal de las armas, el tráfico ilegal de la droga, que son las dos actividades que generan mayor beneficios económicos. Sin embargo,
el tráfico de fauna silvestre es el que acapara el tercer puesto. Los trafican en bolsas. Los lotes esos tan grandes los traen de tierra firme para venderlos aquí en la isla y para comerlos aquí, los huevos y la iguana. Ahora, tú le preguntas a todo el mundo, ¿y a qué sabe la iguana? ¿Y qué te dicen? A pollo. Y entonces, ¿por qué no te comes un pollo? Cuando uno ve una especie silvestre, no falta el que le quiere pegar un tiro y comérselo, pero también están los que simplemente ven, contemplan, disfrutan y dejan, no perturban. Entonces se ha desarrollado este gran comercio, digamos, por esa visión capitalista, que todo lo convierte en mercancía, que todo puede ser comprable o vendible. ¿Por qué a la isla vienen tantos animales ilegalmente? Porque hay un tráfico que realmente sale de la isla, que es por medio del mar. Entran por Peñero y salen después, por lo general, en veleros, que ya es gente que viene de Europa, de Estados Unidos, de diferentes islas del Caribe. Y eso a la vez es la introducción de especies exóticas a un país que tú no sabes qué pueda generar. Introducción de especies exóticas. Cuando ahora tenemos el Caribe, un gran problema de vamos a decir, contaminación genética. Una especie invasora que llegó desde, llegó desde Miami, pero es del Pacífico, el pez león, está a punto de acabar con absolutamente toda la fauna del Caribe, porque come muchísimo y nada lo mata y se reproduce muchísimo. Y es un caso de un animal que está fuera de sitio, donde no hay balance. Aquí hasta crece más grande que el Pacífico. El caso del mono capuchino, que lo traen pequeños como mascotas, el ejemplar pasa a ser de joven a adulto, cambia de conducta, entonces resulta que ya no los quieren, y al soltarlo, entonces pudiera cruzarse con el mono margariteño, que es el típico de aquí. Tenemos un caso que nos perturba a nosotros, es la introducción de la tilapia. La tilapia es una especie de pez, aquí la trajeron con fines científicos, se les escapó, ella es carnívora, y entonces resulta que está desplazando a peces autóctonos, tiene una alta adaptabilidad fuera de los cuerpos de agua dulce, ya la podemos encontrar en parte de cuerpos salados. Nosotros nos sentimos designados por algo divino para dominar y cuidar, que quizás sea la palabra más grave, el mundo. Cuando nosotros acabamos con una especie por medio del tráfico ilegal, estamos no solo afectando las especies de los animales, sino que también estamos afectando las especies de plantas. Si eso se da en el caso de un bosque, ese bosque empieza a desaparecer. Eso trae como consecuencia que los embalses tengan una capacidad cada vez menor y la cantidad de agua que corra por esos ríos también sea cada vez menor. Además del problema del agua, eso también trae como consecuencia problemas energéticos como los que tenemos actualmente. No solo se hace como comercio, sino que se hace sin ningún interés en lo que es la naturaleza, la vida de un animal. Nosotros decimos a los animales cómo deben vivir y no cómo ellos saben vivir. Ni su vida ni su libertad nos pertenecen. Pero veamos estas cifras. Se calcula que en el reino animal hay unas 700 especies al borde de la desaparición y 2.300 seriamente amenazadas en todo el planeta. Unos 50 millones de primates al año son utilizados en investigaciones de laboratorio o capturados para su venta como mascotas. Solo en Estados Unidos ingresan anualmente 30 millones de animales en calidad de mercancía. Cada segundo, 1.680 animales son sacrificados para la alimentación. Domesticación. El problema radica en el sistema de producción basado en el capital. La extinción de los animales está relacionada con acciones violentas, como son la caza, el comercio, introducción de especies y destrucción de sus espacios. ¿Quiénes son los que deben ser domesticados entonces?
nosotros en la vida nos sentimos obligados a estar acompañados de una parejita de cada animalito. Una parejita de perrito, una parejita de pajarito, de canario, una parejita de gatico, qué sé yo, los que tienen finca, entonces varias parejitas de ganado, varias parejitas de caballo, pero somos un zoológico. Es más, creamos la institución del zoológico. Eso es una locura. Eso no es contra natura. ¿Para qué nosotros tenemos que tener aquí en Margarita un animal, qué sé yo, un gato egipcio que no tiene pelo y que fue inventado? Eso en el resto del mundo natural no existe. Domestica un humano. La gente los compra, el comercio. Entonces los crían ya como mascotas. Y después generalmente es como los que vimos aquí. Sofía. La gente los abandona. Pero entonces, esa costumbre que tenemos nosotros de un animalito, una parejita de cada animalito, tenerlo en la casa, a la larga también puede ser una causa de extinción, de favorecer la extinción. De una mala práctica afectiva que nos complica en todo el entorno. Si luchamos por un mundo más justo y por la libertad, debe ser para todos los seres vivientes, no solo para los humanos. En algún momento, la creación animal adquirirá sus derechos, que nunca se les debió haber negado, de no ser por la acción de la tiranía humana. ¿Qué pasa con un animal silvestre que ha sido de alguna manera domesticado? Como todo ser humano, si a ti te dan la comidita todos los días en la boquita, pues por supuesto tú no te vas a ir a buscar a otro sitio. Chocolate se le fue decomisada a una persona hace muchos años que la cazó, pero en ese dejar de no reinsertarla a su hábitat natural, Chocolate se convirtió en una mascota, de hecho en un ícono, ¿no? Porque el que va a San Francisco siempre pregunta por Chocolate. La cadena perpetua es cómica. La cadena perpetua es algo bastante duro. No puede ser cómica. Es algo en contra natura. Bueno, creo que no. La cadena perpetua, bueno, ese es como el que está muerto. ¿Cuál es el periodo de éxito que una vez que se han reinsertado estos animales después de tanto tiempo que han sido domesticados o que han estado en cautiverio? Muy poca. Su éxito de sobrevivencia es relativamente muy bajo. Simplemente lo suelta pensando que el animal va a sobrevivir y después tiene que recurrir en parques, los bomberos, protección civil para rescatarlos, ya en un proceso que el animal está completamente deteriorado. Vigilancia y control. ¿Cómo van a pasar 50, 60 loros en una caja de televisión y ningún órgano competente, en este caso que son vinculados, como es Guardería Ambiental, la Guardia Nacional, que pueden trabajar en un sitio, sea aeropuerto, sea navieras, etcétera, no van a escuchar eso? Entonces lo más lógico es que la Guardia Nacional en ese momento le diga de dónde vienen esos pájaros, tiene usted la guía de movilización, y si no, están inmediatamente decomisados porque eso forma parte del tráfico ilegal de la fauna silvestre. Proceso de decomiso es más serio, porque vienen en lotes grandísimos, mal oxigenados, mal hidratados, mal alimentados, con viajes de repente de 3-4 días en un saco, en una caja de cartón. Cuando tú abres la caja ya consigues que hay 4, 5, 6 muertos de ese lote. Entonces el promedio de muertes es bastante alto en cuanto llega el animal. No es tanto qué especie, sino el cómo lo hacen, cómo lo trafican. Entonces son las cosas curiosas donde la mente del ser humano es capaz de llegar. Ha
¿Hasta dónde es capaz de llegar la mente del ser humano? Me impactó muchísimo, fue un señor que en sus medias colocó bolsitas, esos donde uno se pone los relicarios, y le puso 25 bolsitas a cada media, y en cada media metió 25 pichones de diferentes especies de aves que generan bastante dinero, y lo descubrieron porque, claro, iba botando como plumita. Las instituciones existen, lo que no existe es el llevar a cabo la labor de cada uno. Vigilancia y control tiene que hacer eso, vigilar y controlar que no se trafique con animales. Venezuela es un país muy rico en leyes en materia ambiental. Nosotros tenemos una ley penal del ambiente que toma en consideración muchas situaciones, que genera responsabilidad y castigo a quienes la violan. Sin embargo, su aplicación es muy deficiente. Venezuela, estamos catalogados de acuerdo a ciertas listas como país megadiverso. Además, somos países signatarios a una gran diversidad de convenios. Estamos con el convenio de las especies amenazadas, estamos con el convenio de diversidad biológica. Es decir, somos país signatario. Necesitamos que haya las personas entrenadas que puedan aplicar las leyes para castigar a las personas que los infringen. Necesitamos que nuestro sistema judicial cuente con los recursos necesarios y con los conocimientos expertos necesarios para poder hacer la evaluación de este tipo de delitos. Tenemos la ley de protección de fauna silvestre, que también es una ley que nos permite sancionar a todas aquellas personas que de manera legal, ilegal, acometan contra la fauna. Necesitamos formar grandes cantidades de profesionales en lo que es la parte penal ambiental, para entonces tener ese segundo elemento esencial que junto con la educación nos permitirá entonces garantizar que las políticas que desarrollemos en el área ambiental para proteger la naturaleza, los ecosistemas naturales se cumplan, ¿verdad?, y sean efectivas. Las facturas ecológicas vencen. Las facturas ecológicas no tienen fecha de vencimiento. En realidad, no vence. Sí, sí, es evidente. A mayor contaminación, el ambiente creo que nos pasa factura. Bueno, sí, algún dado tiempo nosotros debemos pagar por lo que hemos hecho. Yo creo que sí vencen, porque no, el ambiente no es estático para que pueda soportar una deuda por mucho tiempo. El ambiente es muy, muy, muy dinámico. Empezamos a entender que las facturas ecológicas ya se nos vencieron. La naturaleza y los animales no humanos son una fuente de vida, no una fuente de lucro. Son un bien natural insustituible, no una mercancía. Existe una necesidad ambiental, social, económica, moral y espiritual, de que se paguen y se detenga el incremento de nuestra deuda ecológica. ¿Cómo detendremos el modelo depredador y genocida que rige el mundo? Naturaleza muerta. ¿Seremos una naturaleza muerta? Es urgente ayudar a los animales no humanos ahora. No basta con recoger firmas o hacer murales en pro del ambiente. Hay que actuar rápidamente. ¿Pero deberíamos ser tan radicales como para entrar a los locales y liberar a los animales? Resultaría ilegal, pero ¿la obligación de obedecer a la ley es absoluta? ¿Fue desobediencia justificada quienes ayudaron a liberar de la comercialización a los esclavos? Soluciones. Los problemas se ven fácil. Las soluciones es lo que no se consigue fácil, ¿no? Pero soluciones, por supuesto, hay. La isla es el único estado venezolano o la única isla en el Caribe que está más cerca de tierra firme. Eso nos da una condición de ventaja, pero también de desventaja. Y somos como un paso entre tierra firme y las islas del Caribe para
la comercialización de tanto de flora como fauna, ¿no? Primero que todo, cuidar su medio ambiente, el de la cotorra margariteña, por ejemplo. Si nosotros tumbamos los árboles, porque la arenera tiene que ser más grande o el conjunto residencial tiene que tener la piscina, bueno, la que va a sufrir es la cotorra margariteña. Anticapitalismo. Nosotros no podemos continuar con los esquemas de una sociedad capitalista que privilegia el valorizar a las personas por lo que tienen, más que por lo que son. El desprecio hacia lo que significa el equilibrio del entorno natural y privilegiar nada más falsos esquemas y valores de lujo, de confort. Y ese cambio de sociedad viene a través de una transformación profunda, ¿no? Que lo estamos intentando en la República Bolivariana de Venezuela a través de implementar este socialismo bolivariano venezolano, cuyo elemento esencial debe ser, además de la justicia social, su aspecto de respeto y visión cosmogónica del medio natural, de manera de vivir en armonía con él y garantizar así la sostenibilidad de nuestro desarrollo en el futuro. Dar permisos con cierto límite, ¿verdad? Para la construcción, los permisos tienen que ser muy bien estudiados, ver bien cuál es el impacto que va a tener ese edificio en esa zona o ese conjunto residencial. Entonces, tendría que ser gente bien especializada en impacto ambiental, con estudios realizados para todo lo que es la permisología de lo que es la construcción, que va a pasos agigantados aquí en la isla, ¿no? Educación ambiental. Es una solución que no es inmediata, pero a largo plazo va a rendir sus frutos. La parte educativa que nosotros hacemos es esa, con los niños, de tratar de influenciarlos a que tomen conciencia realmente de esa parte. Pero también darle educación ambiental a todos los niveles. La educación ambiental no es suficiente para solucionar el problema. Necesitamos también lo que se llama vigilancia y control. Vigilancia y control. Necesitamos que haya las personas entrenadas, preparadas y comprometidas en protección a la naturaleza que puedan determinar cuando se hacen los delitos ambientales y puedan entonces aplicar la ley que corresponde en estos casos. Centros de rescate. Un centro de rescate en cada estado ya sería una solución bastante beneficiosa para el medio ambiente, porque en ese centro de rescate se tiene que dar todo, tiene que ser una conjunción de cosas: la parte educativa, la parte de recibir el animal, la parte de rehabilitarlo. Investigación. Resistencia en la tierra soberana. En realidad es muy poco lo que conocemos sobre el medio que nos rodea. Muchas de las especies que habitan esos ecosistemas sencillamente permanecen desconocidas. No solo no conocemos su existencia, no conocemos su biología, no conocemos su ciclo, su reproducción, de qué se alimentan. Y en la medida que ignoremos todos esos aspectos, se nos hace muy difícil su protección y su conservación. Por eso necesitamos los recursos también. Necesitamos que la revolución bolivariana desarrolle las políticas necesarias para garantizar los recursos que hacen falta para realizar la investigación imprescindible que nos permita conocer ese entorno natural, su problemática y las soluciones. El financiamiento que se le da a la parte ambiental es mucho menor que lo que se le da a las obras de infraestructura, a la salud o a la educación en general. Muchas veces nosotros como investigadores realizamos trabajos los cuales no son para el consumo masivo. Solo salen publicados en revistas científicas o en libros especializados. Eso trae como consecuencia que mucha de la información que nosotros hemos levantado en los últimos años, que podría haber servido para realizar conservación de la biodiversidad, no haya sido utilizada o no haya llegado a todas las personas que debería haber llegado. Nuestro Dios no nos va a proteger del final que tiene la vida, pues, que es la muerte. Entonces.
y el silencio de su desaparición solo es interrumpido por el tronar de las escopetas en la sierra que los están asesinando. Uno solo que podamos liberar, ya vale la pena el trabajo. Entonces, si cada uno de nosotros ponemos ese granito de arena, olvídate que el ser humano va a vivir mejor porque va a vivir en un mundo mejor. El día que la última persona deje de luchar, todos habremos perdido ya la esperanza. Animales son todos. Todos somos iguales en esencia. Todos somos animales. Todas las especies somos animales. El día que entendamos esto, acabaremos con el especismo. Acabaremos con la discriminación. Sabes que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No puedo permitir que sea así. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sufras más tiempo. Puedo soportar que sigas así. El fin de esta vida tan cruel. Hay una alternativa a la liberación. Acción directa por tu libertad. Da, da. Paraguayo resiste con un canto que encierra.